Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega de nuestro programa con la información del sector agroalimentario a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Y ustedes pueden estar en contacto con nosotros. A los datos que figuran en pantalla, nos siguen en cada una de las redes sociales, nos buscan en internet o en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Este ha sido un segundo semestre realmente con mucha actividad, numerosa capacitación y presentación de tendencias y novedades que ya están en el mercado argentino, y debemos decir que este sector, que se ha puesto nuevamente de pie, está queriendo exhibir y mostrar sus productos no solo en el mercado interno, sino también a nivel internacional. Pero en este contexto también debemos decir que preocupa el tema de los anegamientos y las inundaciones. Por este motivo, el ministro de Agroindustria estuvo recorriendo la provincia de Santa Fe, como se puede apreciar en estas imágenes de campos anegados. Realmente Santa Fe ha sido muy afectado por las inundaciones y por los anegamientos. Debemos decir de que en Santa Fe 18 de 19 departamentos se encuentran en emergencia agropecuaria, teniendo en cuenta el último temporal del 1 de octubre en el centro norte de la región. Esto sumado a las inundaciones que sucedieron a lo largo del año, que trajo un freno en la siembra de girasol y maíz y la cobertura de un 50% del total de la siembra de soja proyectada para este año. Esto en la provincia de Santa Fe, pero también debemos sumar lo que viene sucediendo en el este y en el sur de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y en Entre Ríos. El encuentro de Burjaile fue con diferentes productores de distintos distritos santafesinos, como Venado Tuerto y Casilda, como así también participaron productores de la provincia de Córdoba, quienes manifestaron al ministro diversas preocupaciones que atañen al sector, tales como infraestructura e inversiones. Decimos, bueno, que realmente es muy preocupante esta situación, que lo saben los productores, lo saben las asociaciones, las instituciones y también el gobierno nacional, como cada uno de los gobiernos locales, y habrá que trabajar de manera inmediata. No se va a llegar para esta campaña, pero seguramente para las próximas, porque el cambio climático es un hecho, ha venido para quedarse y habrá que tratar de paliar esta difícil situación con la que vamos a tener que convivir, con las obras pertinentes para que los productores y cada una de las asociaciones, las instituciones y todos los que están allegados al sector puedan trabajar de la mejor manera bajo estas circunstancias, bajo este nuevo contexto ambiental que nos toca vivir en todo el planeta, en los cuales se va a tener que producir los alimentos para el mundo. Hoy vamos a tener un gran programa con numerosas entrevistas a diferentes referentes y protagonistas del sector más dinámico de la economía nacional. Nos vamos a los títulos y enseguida 60 minutos de noticias que tienen que ver con el sector agroalimentario a nivel nacional e internacional. De Vialidad, todos los años vienen a participar de esta asamblea. Pero esta asamblea va a pasar a ser histórica, porque es la primera vez que tenemos un ministro de Agricultura que nos visita en la asamblea de los consorcios camineros. Bueno, durante el transcurso de esta semana se desarrolló en la Estación Experimental del INTA Marco Juárez un taller que denominamos de producción de proteínas de soja, pero relacionado directamente con la pequeña y mediana industria, que tiene que ver puntualmente con la industria de extrusado prensa. Y nosotros, acompañando esa tecnología con el Unipor 4530, que hoy a nuestro modo de ver la pulverización es la máquina más tecnificada. Hoy se puede decir que el grueso de los sectores de la economía argentina está reactivado, salvo 4 o 5 excepciones que son contadas con los dedos de la mano y por razones estructurales. Eso implica que hace 2 meses que tenemos una reducción del déficit operativo del Tesoro Nacional. Celebración por el Día del Camino en Oliva, en la provincia de Córdoba. Allí estuvimos
en el lugar con nuestras cámaras para registrar las entrevistas con los principales protagonistas de la Asociación de Consorcios Camineros, justamente de la provincia de Córdoba, y todas aquellas instituciones y empresas que vienen trabajando junto a ellos en esta difícil tarea de mantener los caminos rurales con la actual situación de anegamientos e inundaciones. Pudimos dialogar con todos ellos, que así de esta manera nos cuentan cómo vienen trabajando justamente en la provincia de Córdoba. De vialidad, todos los años vienen a participar de esta asamblea. Pero esta asamblea va a pasar a ser histórica porque es la primera vez que tenemos un ministro de Agricultura que nos visita en la asamblea de los consorcios camineros. Y esto es debido a nada más ni nada menos que estamos muy relacionados los caminos con la producción agropecuaria, y creo que esto es algo que tendríamos que haberlo hecho hace muchos años, pero más vale tarde que nunca, y hoy estamos todos unidos trabajando para tratar de hacer de que se sistematice toda la provincia de Córdoba, que se haga rotación de cultivo, que se haga una explotación agropecuaria de avanzada y que tenga que ver todos los aspectos, incluido el camino, porque no hay posibilidad de producción si no tenemos caminos y vías de comunicaciones que realmente sirvan para poder trasladar la producción. Por eso me parece que es muy importante esta unión que hemos logrado junto al Ministerio de Agricultura y que nos esté acompañando hoy. Para nosotros es un orgullo. Bueno, ministro, los consorcios que cumplen una función muy importante, venimos de un evento en donde se habló de buenas prácticas. Quizás entre todos podamos ayudar también a mantener los caminos, ¿no? Y sí, todo tiene que ver con todo. Si uno piensa, la verdad que hemos elaborado una respuesta mucho más integral con la gente de Vialidad, bueno, Ezequiel Vilanco, que es director de Vialidad, pero a su vez trabajó mucho todo este tiempo para llevar adelante esta idea de un manejo integrado y dar una respuesta, me parece, mucho más contundente a lo que está necesitando el productor, tanto en el tema hídrico, en el tema vial, como en el tema productivo. Y bueno, fuimos trabajando y ahí Antonio, a través de la asociación, tuvo mucho que ver. La asociación tiene un desarrollo territorial muy fuerte. Imagínense que 280 consorcios camineros, 19 regionales, que están prácticamente en todos los pueblos de nuestra provincia. Y ellos, en definitiva, articularon con nosotros la posibilidad de dar una respuesta, sobre todo en el sur de Córdoba, en el este de Córdoba, que tuvimos muchas complicaciones con el tema de los anegamientos. Por eso, hoy, más allá de alguna dificultad, estamos contentos porque hemos mitigado el problema, por decirlo de alguna manera, en gran parte, pero también entendiendo una mirada distinta, adaptándonos a una situación que vino para quedarse, como es el cambio climático, un contexto absolutamente distinto, y para eso el Estado se tiene que preparar y tener una mirada mucho más integral. Y estamos en ese sentido, que los caminos no son solamente vialidad, los caminos tienen que ver con la producción, y eso hace que hemos construido esta idea de tener una subsecretaría de infraestructura rural en el Ministerio, y de esa manera poder trabajar conjuntamente con otras áreas del gobierno. Y los resultados me parece que son muy buenos, hay que consolidarlo. Recién lo decía Antonio, este marco referencial de buenas prácticas agropecuarias tiende a eso, tiende a que el productor haga bien las cosas. Y si hace bien las cosas, seguramente, sobre todo en el tema de conservación de suelos, vamos a tener mucho más criterios de prevención y mucho menos recursos que poner para reparar situaciones que a veces son muy dificultosas. Realmente, una vez más en esta asamblea anual, muy contentos porque poder trabajar con este sistema de autogestión que está compuesto por todas las voluntades de todos aquellos consorcistas que de manera altruista trabajan para poder fortalecer la infraestructura vial agropecuaria. Como dijo Antonio, tenemos que enfrentar el cambio climático, y la verdad que si no hubiese sido por la voluntad y el empeño de los consorcios, no lo hubiésemos podido lograr este año, sobre todo en el sur, donde nosotros sí pudimos hacer el aporte económico, pero la Asociación de Consorcios Camineros realmente jugó un papel muy importante haciendo y llevando adelante toda la logística y la conexión con los diferentes consorcios en los diferentes lugares. Gabriel Boeri, bueno, se puede ver ustedes que han traído mucha maquinaria y están atendiendo a los clientes, los consorcistas acá, ¿no?
Sí, por suerte ya hace más de 30 años que participamos en la asamblea de la Asociación de Consorcios en el Día del Camino. Y bueno, y este año, como todos los años, traemos todos nuestros equipos que están dedicados, fabricados para el mantenimiento de camino. Y bueno, acá participando una vez más. Me imagino en los últimos años con mucho trabajo, Diego, los consorcios y habrán tenido mucha demanda por la situación de los caminos, por las inclemencias del tiempo. Hemos trabajado muy mucho estos últimos años porque el mantenimiento de los caminos hay que hacerlo, porque la cosecha hay que sacarla. Y bueno, y siempre prestando atención qué equipo nuevo le hace falta a los consorcios para rediseñar y adaptar lo que tenemos a la necesidad de ellos. ¿Hay nuevas tecnologías en todo lo que hace a pala? Sí, siempre se le va agregando algo. Son máquinas que se le agregó el giro hidráulico, se le agregaron los joystick para poderla manejar del tractor con cabina. Siempre se va escuchando la necesidad de los consorcios y se va agregando algo. ¿Son clientes importantes los consorcios? Los consorcios son clientes muy importantes, sobre todo los de Córdoba y también los del Chaco. Si bien en Córdoba hay 300, en el Chaco hay 100, pero para nosotros son muy importantes las dos únicas provincias que tienen consorcio y son potencial clientes nuestros. Gabriel, ¿cómo está TVH? TVH está permanentemente trabajando, desarrollando, diseñando cosas nuevas. Para el año que viene tenemos la presentación de un equipo nuevo que, bueno, que sale un poco de la línea de arrastre y entra un poco en la línea de autopropulsado, pero ya lo hablaremos en su oportunidad en la presentación. El productor siempre está acostumbrado a salir de esos problemas y bueno, las máquinas le van a hacer falta cuando baje el agua. Estamos viendo de cómo hacer para llegar a todos los puntos donde se necesitan nuestros equipos y buscar qué plan de financiación va a haber que darle, porque el productor económicamente, después que baje el agua, va a quedar muy, muy, muy mal. Así que bueno, vamos a tratar de apoyarlo en esta patriada, digamos. El trabajo de campo no es fácil. Trabajar con un Valtra, sí. Transmisión PowerShift 24x24. Inversor hidráulico. Confiabilidad, robustez y facilidad de uso. Línea BT Nacional. La tecnología justa para cada labor. Valtra, tu máquina de trabajo. Ascanelli, nueva tolva autodescargable Magnum Más, 20, 22, 24, 28 y 30 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Nos vamos a ir ahora a nuestro primer corte comercial, pero antes queremos hacerles llegar una invitación que viene desde la localidad de Manfredi, porque se está organizando, se están ultimando detalles para la fiesta del jamón crudo, una importante fiesta con show, espectáculos para toda la familia y la degustación de los mejores fiambres. Organiza el Club San Lorenzo de Manfredi y también acompaña esta iniciativa la municipalidad de esa localidad. Pueden hacer las reservas, por supuesto, adquirir sus tarjetas. Aquí figuran los números en esta placa que ustedes están viendo en pantalla para la fiesta del jamón crudo en Manfredi. Con esta invitación nos vamos a ir ahora a nuestro primer corte comercial. Luego vamos a seguir recorriendo la información del sector agropecuario a nivel provincial, nacional e internacional. Tanda y ya volvemos.